estamos con Pedro Roja y también lo felicitamos porque este año el cartel de Semana Santa ha sido él el elegido. Además, un sanpedreño que tenemos todos los días en San Pedro atendiendo a todo el mundo. Y qué bonito, además tú eres un artista, así que... Yo soy aficionado. He pintado desde pequeñito. Yo no he ido nunca a ninguna academia, ni me ha enseñado nadie nada. No lo digo por presumir. Ojalá hubiesen habido academias en mis tiempos cuando yo empecé a dibujar, pero he ido descubriendo el arte por sí mismo y bueno, y hago lo que puedo. No, pero es que en todos los aspectos, cuando decoras la calle, decoras donde tienes tu tienda y tal, siempre lo haces tan bonito. Es que el arte abarca todo, abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, la decoración entra ahí, hasta la elección de la ropa de la tienda también entra ahí, porque es fundamental. Pero que lo ha explicado al público en general, lo que simboliza este cuadro, la Virgen, has explicado los clavos, la rosa, pero me gustaría que me hiciera un resumen también para los telespectadores y que lo van a escuchar mejor aquí con el vídeo. Sí, sí, como he dicho antes, hay un fondo donde se ve la parroquia de San Pedro, que siempre se tiene que reflejar en todos los carteles y en todos los acontecimientos porque es el edificio más representativo del pueblo y el más bonito además. Entonces, después ocupa un plano de fondo el Cristo en la cruz, con una señora cantándole una saeta. Se ha tratado de que el trono no sea muy elaborado, demasiado rimbombante, porque el trono donde va un crucifijo debe ser menos suntuoso, para mi gusto. Seguidamente está pues el movimiento de las procesiones de Semana Santa, donde los cofrades discuten con los monaguillos por el orden. Bueno, pues ya sabes, para ordenar la procesión hay una señora vestida de mantilla, como toda hembra quiere en esta época lucir sus mejores galas, ser la más guapa. Yo he roto un poco el estilo de vestimenta, porque siempre estas señoras suelen ir vestidas de negro y a mí no me parecía porque le tenía... quería hacer un cartel de Semana Santa que tuviese color, que no fuese tampoco que llama mucho la atención, pero que tuviese color y que, porque en definitiva la Semana Santa lo que te lleva a esa es la resurrección, no tienes por qué ser tan tétrico representando eso. Y luego está la Virgen en un primer plano, que es la más importante del cuadro, la que está recordando a su hijo cuál va a ser su pasión, su sufrimiento, pero lo hace a través de unas flores, de una rosa que conoce mucha gente, que se llama la rosa de pasión, donde si te fijas en sus semillas se reflejan las espinas, se reflejan los clavos y el martillo con el que crucifican a Cristo. Pero ella, como madre, pues muy dulcemente, muy sutilmente, trata de explicarle a su hijo lo que le va a ocurrir y lo que él se ha buscado porque ha querido por la salvación del mundo. Entonces, ese es el mensaje. Ya te digo, la Virgen para mí ha sido la más, porque tanto la imagen del Cristo como la de la Virgen son imágenes que están aquí en la parroquia. Que nos ha representado todo y nos lo ha explicado divinamente. Bueno, ¿cómo va a vivir esta cuaresma? ¿Cómo vas a vivir esta semana? Yo siempre vivo las cosas de la iglesia muy profundamente. Yo llevo colaborando en la parroquia 50 años. 50 años que tengo un pequeñito coro, cada vez más chico, porque se me están haciendo mayores las señoras y bueno. Y las decoraciones de la parroquia, participación, colaboración en todo. Yo soy de la iglesia, ¿me entiendes? Yo no podría vivir sin la iglesia. Sí, un llamamiento quizá a los jóvenes para que formen parte del coro y formen parte de la iglesia. Y además hay quien piensa, esos jóvenes, que la iglesia te provoca una tristeza. Yo les digo que para nada, absolutamente para nada, porque te sientes súper feliz ayudando a la gente, no como un beato clásico de los de rosario en mano continuamente, ¿no? Pero a mí, es mi vida. Enhorabuena, felicidades, dame un beso. Muchas gracias. Bueno, por fin podemos hablar ya con el señor Antonio, que nos va a explicar todo lo que conlleva la cuaresma, cómo van a hacer esos pasos, qué es lo que vamos a ver en la calle. Estamos en cuaresma, es tiempo también de reflexión, como dice muchas veces el párroco, y que yo no he visto la iglesia nunca tan llena como la he visto hoy, Antonio. Aquí en San Pedro somos muy católicos, digamos, y el día del miércoles ceniza es un día de la conversión, un día de que la iglesia
todo el mundo se siente un poco cristiano, ¿cómo te diría? No, yo digo muchas veces que están los cristianos a tiempo parcial y los que vienen cuando es una comunión, una boda, un bautizo, que estos son los otros. Pero vamos, aquí en San Pedro hay mucha, mucha fe cristiana. Sí, lo hemos visto hoy y además hemos ya felicitado al autor del cartel, muy bien elegido, porque además es un hombre de San Pedro, está siempre en las calles saludando a la gente, él decora cuando hay un evento en Semana Santa, es una persona que siempre está también en la iglesia. Es un hombre que está aquí en el coro, que es el que preside el coro, digamos, de semanal, un hombre que lleva 50 años en la iglesia, ha conocido a varios párrocos, sabe un poco lo que es la historia de esta iglesia. Es una persona que nos acompaña también cuando hacemos excursiones de viaje, los cánticos que nos hacen los viajes. Pedro Roja, aparte del que nos ha hecho el cartel, es amigo nuestro y es un hombre muy de iglesia. Bueno, ya nos irá adelantando cómo se van preparando los pasos para la Semana Santa, las novedades, cambios. Bueno, novedad de este año, hemos hecho una fuerte inversión en túnica y ahora te voy a dar una revista en la puerta para que tengas toda la información de los días, las horas de los cultos y, en fin, que son muchas cosas las que tenemos pendientes. Este año la Semana Santa en San Pedro se adelanta media hora, en vez de salir a las 9 va a salir a las 8:30 y va a haber algunos cambios de recorrido y el domingo, digamos, lo que es la Pollinica, en vez de salir a Costal, va a volver al Varal como antiguamente. Y, en fin, tenemos muchas novedades. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya empezamos la cuaresma. Gracias a vosotros que siempre estáis con nosotros, para lo que queráis. Gracias.